Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya está grabando. Y empezaremos con lo que es Asbenjaisis. Y voy a empezar a compartir la pantalla, ¿vale? Ya, entonces espero que eso esté, que se pueda ver. Si es que no se puede ver, si es que no se escucha algo, ya saben, me dicen nomás, no hay problema. Y si tienen alguna duda, solamente la resolvemos en ese instante, ¿sí? Solamente levanten la mano o hablan por el chat, no hay problema, voy a estar aquí, voy a abrir el chat. Esto va a estar aquí. Ahora, vamos a empezar. La clase 1, ¿cuál es el objetivo, los puntos que vamos a ver en la clase 1? Ya vamos a empezar a ver básicamente el uso del programa desde cero. Vamos a ver la lista de componentes, componentes hipotéticos, algunas generalidades en cuanto a las extensiones que vamos a ver y demás, ya dentro del programa, apreciándolo, ahí viendo los puntos que cuáles vamos a ver exactamente, paquete de fluidos y algunos set de unidades. ¿Vale? Es el objetivo de la clase 1 y vamos a tratar de cumplir todos los objetivos puntuales. ¿Sí? Si es que nos falta tiempo, continuar la próxima clase, aunque creo que va a ser el tiempo justo. Estaba programando según tiempo y creo que nos puede alcanzar un tiempo justo para todo esto. Además, como son algunas cuestiones introductorias, podemos inclusive ir más adelante. ¿Vale? La siguiente que tocaría sería simulación de la de procesos, que ya es un poquito relativamente avanzado. Pero empezaremos con la clase 1. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Voy a abrir el programa. No sé si todos han podido instalar, espero que sí. Algunos creo que ya lo tenían instalado, otras versiones. Entonces, con eso nomás trabajé. ¿Sí? Pero los que no, espero que lo hayan podido instalar. Y si siguen teniendo problemas con la instalación, me dicen nomás y acordamos una reunión para instalar. ¿Vale? Para instalar. Ahora, lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer, voy a abrir el programa, ¿vale? Por si acaso, si es que han instalado el que les he enviado, no sé si, digamos, a ustedes les pasará con algunos que tienen instalado ya. Generalmente, lo que hacemos es lo siguiente, o bueno, lo que yo hago en mi caso. Una vez después de usar tanto el programa, la licencia, el craqueo, hay que activarlo cada vez que lo usamos. O sea, cada vez que lo prendo la compu, para usar el programa, tengo que activarlo yo. Ese es mi caso, porque, digamos, el programa ya casi lo uso, casi todos los días lo estoy usando. Entonces, es como si, una forma rápida de explicar, es como si el caché se llenara, algo así. ¿Sí? Quizás a ustedes no les pase, quizás a ustedes, digamos, o suficiente con activar la licencia y ya pueden correr. O sea, puede seguir funcionando el programa un mes así. Al principio a mí me ha pasado eso. Yo tranquilamente el programa un mes, 2 meses, pero después me aparecía el error de la licencia, entonces cada vez tenía que craquear, craquear cada vez que encendía. Y bueno, eso era el único inconveniente. Sí, también si es que no pueden, bueno, si es que tienen un inconveniente con eso de la licencia y el craqueo, me dicen nomás. Porque se puede solucionar fácilmente, ¿sí? En mi caso ya lo he craqueado antes de iniciar realmente la clase, para que no tenga problemas. Pero sí es verdad que algunas extensiones puede que el programa lo hagan que se detenga, ¿sí? Hay algunas extensiones que vamos a ver. Obviamente estoy hablando de este punto porque esta es la versión que es craqueada, ¿sí? Estoy hablando con la versión que es craqueada.
Hay la versión original, obviamente, que tiene ya, hay que estar registrado. Si no me equivoco, cuesta alrededor de $250. La versión así con soporte y todo. Entonces, o sea, la licencia me refiero, ¿no? Ahora, también involucra actualizaciones. Y, pues, en ese caso, digamos, si alguno de ustedes se permite comprar la licencia oficial, ese precio está en la página de Asmentec. Ah, bueno, ese es el precio que estaba en el anterior año, si no me equivoco. Entonces, ahorita por ese pasar la versión hackeada para que, digamos, no tengan ese problema. ¿Sí? Para que no tengan ese problema. Ahora, vamos a empezar. Aquí me sale abierto el programa, quizás algunos ya saben esta parte, pero igual vamos a verlo desde cero. Tengo aquí algunos proyectos que ya estaba trabajando. Y también dos pestañas aquí. Ahorita, principalmente, voy a abrir uno nuevo, ¿sí? Y voy a abrir un caso. El archivo, caso. Básicamente es la misma pestaña que salió al principio. En este caso, bueno, en este punto podemos abrir una plantilla. El HiSys tiene por defecto en su instalación varias plantillas. Una columna que directamente es la simulación de una columna usando una extensión como ChemSep. Un craqueador catalítico que lo que hace es introducir una plantilla de craqueador catalítico. ¿Sí? Y ahí nosotros configuramos si vamos a hacer que sea uno que viene por defecto en el programa o vamos a configurar desde cero. ¿Sí? Y así son todos estos. ¿Vale? Obviamente el que vamos a usar va a ser el caso libre, ¿no? Porque no vamos a usar plantillas. Sí es recomendable las plantillas que se tienen en el programa para poder ver algunos ejemplos, para poder ver algunos datos, ¿sí? Como algo que le llaman la ingeniería de la inversa, ¿no? Cuando yo veo en punto cómo está hecho y voy desglosando cómo está hecho para poder hacerlo desde cero yo. ¿Sí? Para eso más que todo son las plantillas. Pero vamos a abrir un nuevo caso. ¿Vale? Ojo, por si acaso, la versión 10 solo va a leer archivos de la versión 10 y para abajo. 9, 8.8. ¿Sí? La versión 10 va a leer solo archivos de la versión 10 para abajo. Sí, es verdad que si yo envío de la versión 11 un archivo guardado en un formato XML, lo voy a poder abrir en la versión 10. ¿Sí? Entonces es algo importante que tienen que ver, digamos, si alguien está trabajando en cooperación con otra persona y quiere abrir un archivo de una versión superior, la persona que lo envía de la versión superior tiene que guardarlo en un formato XML. ¿Sí? Y no lo pueden abrir directamente, tienen que abrirlo, bueno, de la siguiente forma, ¿no? Aquí, abrir. Y aquí buscan, ¿no? El archivo XML, donde sea que esté. Y no lo van a buscar. Aquí directamente no va a aparecer el archivo XML. O tienen que ponerlo, buscarlo aquí, o lo ponen que lea todos los archivos, ¿no? Con asterisco, punto asterisco para buscar. ¿Sí? Entonces, así tienen que abrirlo, porque si lo abren directamente desde XML, en esta versión al menos, tiene trabas. ¿Sí? Entonces, es preferible que lo hagan así. La versión 11 pasa lo mismo con la versión 12. La versión 12 ya es un poco más superior y lee bastante tipos de archivos, o sea, directamente, ni siquiera hay que abrir de una forma especial ni nada, obviamente porque es la versión superior. ¿Vale? Entonces, eso ya, digamos, son unas cuestiones que estamos viendo. Obviamente, cuando guardo el archivo, creo que había una persona que tenía la versión 9, entonces voy a enviar en esa versión más. Digo en XML para que lo pueda abrir. ¿Vale? Ahora, principalmente, bueno, inicialmente, lo que vamos a ver, la lista de componentes. ¿Sí? En la lista de componentes, el HiSys tiene alrededor de 19.000 componentes. Obviamente, algunos son distintas formas del mismo componente. Ahorita vamos a ver eso. Pero ese es su banco de datos aproximado. Sí, es un gran banco de datos. Y aún así, hay componentes que no hay. ¿Vale? Así que,
Tenemos que saber eso de la creación de componentes hipotéticos. ¿Vale? Ahora, esta es nuestra ventana principal. Si es que estoy avanzando un poco rápido o hablando un poco rápido, me dice nomás, por favor. Si es que no, continuamos nomás. ¿Vale? Si es que no, continuamos nomás. Ya sé que, digamos, esta parte algunos ya lo saben. Yo sé que eso es muy posible, muy probable. Pero no está de más verlo. El curso, estamos hablando de un curso básico intermedio. Entonces vamos a empezar desde cero hasta la parte intermedia, poco avanzada. Entonces es necesario verlo esto. ¿Vale? Ahora, tengo la lista de componentes. Puedo añadir componentes de HYSYS y de ASPEN, los dos bancos de datos. Ya habíamos hablado en la anterior clase que cuando hablamos de este software de ASPEN, estamos hablando de ASPEN HYSYS y de ASPEN Plus. Y yo recomiendo que si estamos usando HYSYS, usemos el banco de datos de HYSYS, ¿ya? Es verdad que en algunos casos es necesario usar el banco de datos de ASPEN, ¿sí? Pero a veces suele traer muchos problemas con el programa, ¿sí? Igual con el paquete de fluidos. A veces si uso un paquete de fluidos en Aspen, HYSYS, uno de Aspen Plus, por así decirlo, suele tener unos cuantos problemas al cargar algunas unidades operacionales y demás. A mí me ha pasado varias veces. Por eso, digamos, prefiero usar el otro simulador para ciertos procesos y este simulador para ciertos procesos. ¿Vale? Es algo importante. Ahora, voy a añadir directamente el de HYSYS, que es el que se añade por defecto. Si añado el de Aspen, si añado el de Aspen, necesito un paquete de fluidos de Aspen igual. Ahorita les voy a explicar ese punto. ¿Vale? Pero aquí tengo la lista de componentes. Tengo aquí componentes para elegir como componentes puros, hipotéticos y sólidos hipotéticos. ¿No? Ahora, algo que me gusta recalcar en esta parte es que traten de usar el componente de forma adecuada. ¿Ya? Es verdad que, digamos, en algunas simulaciones, uno y otro es casi independiente, es casi de forma, ¿cómo decirlo? No hay mucho problema. ¿A qué me refiero? Voy a ver, por ejemplo, el etano. ¿Sí? Lo voy a buscar como fórmula. No, el etileno. C2H4, ¿no? Ya saben, aquí podemos buscar como full name o sinónimo. Esto para las personas que ya han usado bastante el programa, ya saben más o menos con qué nombre están ciertos componentes, ¿no? Simulación y full name. Esto es para aquellos que ya han usado bastante el programa y saben con qué nombre están. Pero el objetivo principal de hacer esto, buscar con fórmula, es que van a aparecer varios, ¿no? Del etileno. Si yo buscaría, por ejemplo, en simulación, aquí está, etileno, me aparece solamente uno, ¿no? Pero si yo busco por fórmula, si busco por fórmula, me van a aparecer cuatro. Bueno, cinco en sí, ¿no? Entonces, en aquí, digamos, ya es un punto que tenemos que considerar. Sí es verdad que no hay mucha diferencia en algunos casos, pero en algunos casos sí se muestra bastante la diferencia. Y por si acaso, no estoy hablando ahorita de un isómero así, ¿no? Hay otros que obviamente que tienen isómeros, ¿no? Por ejemplo, si voy a buscar sileno, tenemos, ¿no? El paraxileno, metaxileno, ortoxileno, ¿no? Obviamente son los isómeros. Pero cuando he buscado el etileno, me ha aparecido uno como refrigerante, uno como etileno en sí, C2, el AI y olefin gas. Ahora, variaciones son muy pocas, más que todo en entalpías, ¿sí? Más que todo en entalpías.
Pero sí yo les recomiendo que si van a usar este compuesto u otro solamente como refrigerante, usen el que sea refrigerante. Sí, eso es algo que les recomiendo. Y si lo van a usar en reacciones químicas, otros tipos de sistemas, usen los de arriba, ¿sí? Ahora, el que yo siempre uso es el que tiene aquí y aquí el mismo repetido técnicamente o su fórmula, ¿sí? Sí, es verdad que, digamos, en muchos casos he usado así uno que no había mucho. Bueno, uno diferente, por así decirlo, no había mucha diferencia, la verdad. No ha habido problemas en su. La señora, acomódate aquí. Hay un micrófono encendido. No, voy a estar en la lata. No había muchos problemas en cuanto a las separaciones y demás. Sí. Pero sí, yo recomiendo que si van a usar un refrigerante y demás, usen los que sean refrigerantes. ¿Vale? Esa es una recomendación. Ahora van a ver lo siguiente. Voy a introducir este. Ya ha desaparecido todos los SARS de arriba. No ha desaparecido el que decía C2, o el gas y demás. Ha aparecido solamente el refrigerante, ¿no? Por eso justamente les decía que si van a usar el compuesto como otro tipo de, digo, de otra forma, por así decirlo, ahí tengan mucho cuidado, ¿sí? Ese es un punto. Hay un micrófono encendido, por favor. No sé de quién será. Si pueden apagarlo. Gracias. Ahora, esa es una recomendación. Sí. Básicamente, en aquí, el buscador de componentes nos explica todo a detalle. ¿Por qué? Porque puedo seleccionar los componentes puros del banco de datos. Puedes seleccionar, puedo buscarlos por fórmula, por el nombre de la simulación o por un sinónimo y su nombre. El problema que estos dos es que yo tengo que saber con qué nombre está. Y también tengo un filtro aquí, ¿no? Un filtro de hidrocarburos, un filtro de sólidos, aminas, alcoholes y demás. Entonces, en aquí, digamos, todo está para buscarlo de la forma que, bueno, de una forma sencilla. ¿Sí? Ahora, algunas recomendaciones que les puedo dar aquí. Sí, es verdad que aquí tenemos el. ¿Dónde está? El aire. ¿Sí? Y he visto, digamos, algunas personas que cuando lo simulan, por ejemplo, hay una reacción de oxidación, ¿no? Por ejemplo, el etileno con el oxígeno produce un óxido de etileno. Y lo que hacen es introducir el aire como componente y hacen la reacción del etileno con el aire porque tiene oxígeno, ¿no? Obviamente ahí la reacción puede, o sea, se puede crear la reacción, ¿sí? Pero una recomendación que les doy desde mi punto de vista, que si van a usar los componentes del aire como el oxígeno y el nitrógeno, así por separado, por así decirlo, introduzcan los dos uno por uno. ¿Sí? Introduzcan los dos uno por uno. Mucho mejor. Al menos, digamos, si después voy a hacer una purificación y demás, es mejor trabajar de esa forma. ¿Vale? Así que es una recomendación que les puedo dar. Entonces, si yo voy a trabajar con aire, en este caso, digamos, para sistemas de aireación, claro, para sistemas de aireación, podemos trabajar con esto. No hay una reacción química, ¿no? Pero si vamos a trabajar con una reacción química de oxidación, por ejemplo, que involucre el aire, bueno, que sea con una corriente de aire introduciendo el proceso, mejor introducir oxígeno y nitrógeno. ¿No? Oxígeno y nitrógeno. Fíjense, aquí el aire aparece como la mezcla de los dos. Obviamente en los porcentajes que ya conocemos nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación que les doy. Igual, además de eso, si yo trabajo con un horno tengo que introducir oxígeno y nitrógeno. Sí o sí. No voy a introducir aire directamente. ¿Por qué? Porque no va a reconocer. ¿Sí? Mejor si con un horno introducen oxígeno y nitrógeno. Vamos a ver cuando lleguemos a intercambiadores de calor en la parte de los hornos.
que sí o sí va a ser necesario introducir de esa forma. ¿Vale? Entonces, hasta ahí sería la parte de componentes puros. Ojo, obviamente solamente estoy diciendo componentes puros. Ah, me falta algo. Pero estamos bien hasta ahí. Es una pequeña introducción hoy día a la clase inicial, pero quiero ser bien detallista porque quizás, digamos, algunos ya lo saben, pero hay algunas cosas que se puede ver más a detalle. O quizás también ya lo saben igual, pero es bueno repasarlo. ¿Estamos bien hasta ahí? Si todo está bien, seguimos. Si tienen alguna pregunta, pregúntenme más. ¿Sí? Si es que no se llega a escuchar o si es que hablo muy rápido, me dicen nada más. O si el micrófono está un poco raro. Vale, entonces, bueno, creo que no hay ningún comentario. Entonces, yo creo que estamos siendo bien. ¿Sí? Ahora, algo muy bueno de este banco de datos del HiSIS es las propiedades. Las propiedades que podemos sacar, ¿no? Punto de ebullición, densidad, temperatura, crítica, presión crítica, volumen crítico, excentricidad, ¿no? Fíjense todas las propiedades termodinámicas que podemos sacar de cada compuesto. Sí, es bastante útil si queremos realizar cálculos manuales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos para la entalpía de vapor, para la presión de vapor, las constantes necesarias para calcular. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Para la presión de vapor según Antoine, A, B, C, D. Y me da todas las constantes. Así que son bancos de datos bastante buenos. Sí, bastante bueno. A mí me ayuda mucho para hacer cálculos manuales, sacar directamente de aquí. Algunas propiedades de usuario que se pueden configurar aquí. Fíjense, dice User Properties. Y aquí hay User Properties. Las propiedades de usuario yo puedo generar. ¿Ya? Eso más que todo lo vamos a usar cuando veamos ensayos de petróleo. ¿Ya? Por ejemplo, en ensayos de petróleo vamos a crear lo que es una curva de azufre. En propiedades de usuario lo vamos a introducir a nuestro ensayo. ¿Sí? Entonces, bastante útil nuestros datos que tenemos de cada componente. ¿Sí? Ahora, está bien la lista de componentes puros, pero pueden en algunos casos no tengamos un componente. Entonces, tenemos que introducirlo. ¿Sí? Como les había dicho, el HiSIS muy bueno para trabajar vapor líquido, sólidos en algunos casos especiales, pero sí es verdad que no reconoce el cambio de fase de sólido a líquido, ya con su paquete de fluidos de HiSIS, no reconoce. ¿A qué me refiero? Si pongo el agua a menos 20 grados centígrados, no va a reconocer una solidificación. No va a reconocer eso. Entonces, ese es un pequeño inconveniente. Pero vamos a lo que nos toca a continuación. Sí, ya hemos visto lo que es lista de componentes. Voy a marcarlo. Una forma detallada relativamente. Ya está. Ya hemos visto la lista de componentes. Ahora, ¿dónde estamos aquí? ¿Qué pasa si no tenemos el componente? Vamos a tener que crear un componente hipotético, ¿no? Un componente hipotético. Y pues en el caso de componentes hipotéticos, hay formas de crear los componentes hipotéticos, ¿no? Si yo voy a crear o necesito crear una cantidad de componentes hipotéticos determinada, ¿sí? Ordenados por su punto de ebullición, tengo que estar aquí con crear un batch de hipos.
¿Sí? Obviamente, cuando lo cambio a este menú a hipotético, aparece Hipogroup, que básicamente es como una agrupación de todos los componentes hipotéticos que voy a crear. ¿Sí? Puedo crear más grupos, no hay problema. Es decir, si yo creo otro grupo y demás, puedo tener una lista de componentes en un grupo, otros componentes que crear en otro grupo y así. No hay mucho problema en sí. ¿Vale? Más que todo es para organización desde mi punto de vista. Pero lo que les decía, si yo creo crear una cantidad de componentes ordenados por su punto de división, tengo que mantener esto en crear batch of bits. ¿Y cómo funcionaría? Por ejemplo, yo quiero que se creen componentes desde el 30 en punto de división hasta el 100. Y quiero que su intervalo sea de 10 en 10. Y voy a poner generar componentes hipotéticos. Y lo que está haciendo es crear 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Como punto de división normal. Fíjense, ha creado los componentes. Norman Boiling Point, así está NVP, es lo que lo ha denominado el programa. NVP 30, NVP 40. Norman Boiling Point 30, Norman Boiling Point 40. El mismo programa, al crear esta lista de componentes, da su estimación de peso molecular, densidad, temperatura crítica. ¿Sí? Todo eso hace el programa. ¿Sí? Entonces, ¿esto en qué casos es muy útil? Esto es muy útil y lo vamos a usar. Y lo vamos a usar cuando estábamos hablando de fracciones de petróleo, digamos, que son mezclas de hidrocarburos, que en sí lo vamos a dividir por puntos de ebullición. ¿Sí? Ahí van a ver que cuando creemos un ensayo de petróleo, se va, o sea, bueno, cuando hagamos el ensayo de petróleo, vamos a tener, ¿cómo decirlo? Vamos a tener varios componentes hipotéticos creados según su punto de ebullición. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante. Si es verdad que lo podemos usar ahora, claro que lo podemos usar ahora, pero mucho más útil en esa parte. ¿Sí? Ustedes saben, pues algunos han visto la parte de destilación, ¿no? De destilación atmosférica de crudo de petróleo cuando después, por ejemplo, de, bueno, yo tengo una torre de fraccionamiento y empiezo a fraccionar, ¿no? Tengo aquí en la parte superior, a ver, voy a ver, necesito un esquema. Aquí voy a ver. Destilación atmosférica. Para explicarlo mejor. ¿No? Quizás algunos ya se están ubicando más o menos a qué me estoy refiriendo. Uf, no se ve esto, ¿qué pasa con esto que no se ve? Ya, pero aquí, digamos, tengo en la parte superior, tengo gasoil, liviano, gas pesado. No, creo que esta no me va a ayudar mucho, no se ve bien. Ah, este creo que se ve mejor. Más o menos. Sí, pero esto es para explicarlo. En ese punto vamos a usarlo. Ok, no se ve igual bien. Sí, vamos a hacer uno de estos más adelante, donde por ejemplo aquí tenemos componentes. En este caso van a tener una mezcla de componentes, mezcla de hidrocarburos que tengan un punto de ebullición de 190, 200, ¿no? Vamos a dividirlos así. Al crear ensayos de petróleo o al introducir ensayos de petróleo se puede ver eso. ¿Vale? Entonces, para eso, digamos, lo que les muestro ahora principalmente es para qué. Para que ustedes vean el uso de esta lista de componentes. Ya, bueno, de estos pseudo componentes, por así decirlo. ¿Hola? ¿Sí? Así que, ¿Hola, hijo? ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ahorita, como se ha estimado todo, si es que en aquí saldría vacío, si es que en aquí saldría vacío, voy a poner estimar desconocidos nomás. ¿No? Ahorita he estimado todo lo necesario. Para introducirlo, pongo añadir, obviamente, y voy a ver las propiedades. No voy a hacer eso ahora. ¿Por qué? Porque voy a crear solamente un componente. ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer, por supuesto. Aquí. Y fíjense, sale el mismo menú.
propiedades críticas, termodinámicas, propiedades termodinámicas, constantes para algunas propiedades. Entonces, todo esto, digamos, ya se crea con el sistema de, bueno, con su modalidad de predicción de propiedades. Voy a removerlo esto, ¿no? Añadir y remover. Puedo seleccionar varios y añadir varios, ¿no? Y lo voy a borrar todos, ¿vale? Lo voy a borrar todos. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a borrar? No vamos a trabajar con esos hoy día. Estamos aprendiendo cómo crear componentes hipotéticos. Este era un método que les había dicho que podemos crear según una cantidad, digo, según un rango de puntos de ebullición, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero crear solamente uno? Voy a poner crear y editar hipotéticos. ¿Sí? En este punto solamente voy a crear un componente. ¿Sí? Y aparece aquí. Uno por uno voy a ir añadiendo los que quiero crear yo. ¿Vale? Y esto es bastante útil y a esto es también bueno sacarle provecho. ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? Uno de los casos, por ejemplo, bueno, vamos a ver varios casos esto. Vamos a ir viendo casos de estudio donde se podemos usarlo así para poder representar una simulación de un proceso de buena forma. Un caso que he usado, ahora que se me viene a la cabeza, es estábamos haciendo con un grupo, su proyecto que tenían que hacer era con respecto a producción de bioetanol, ¿sí? Bioetanol. A partir, si no me equivoco, era de jugo de caña. ¿Y qué es lo que pasaba? Había una parte de todo el proceso que involucraba. O sea, ellos tenían toda su teoría y demás y necesitaban la simulación. Entonces nos hemos reunido. Y en una parte de su proceso había lo que se conocían como vinases. ¿Vale? Que son básicamente la fracción pesada de todo el proceso, ¿no? Lo que se produce después de la fermentación y demás. ¿Sí? Les voy a mostrar, no estoy seguro si lo tengo por aquí o lo tengo en otro lado, pero apenas lo tenga lo voy a mostrar. Y lo que pasaba lo siguiente. Teníamos que representar una torre de destilación con vinazos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado el componente vinazas, que básicamente era una mezcla de materia orgánica. Y ellos, según su teoría, sabían su punto de ebullición. Entonces, hemos introducido el punto de ebullición y la densidad, que eran datos que se tiene o que se tenía. Y ha estimado todas las demás propiedades. ¿Sí? Obviamente, quizás la estimación no es la más adecuada porque básicamente era una mezcla de materia orgánica, pero sí ha sido suficiente como para poder simular todo el proceso. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cuestiones es nosotros donde tenemos que sacarle más provecho. ¿Vale? Donde tenemos que sacarle más provecho. A ver, un rato voy a ponerle pausa a la grabación. Voy a buscar. Este tipo de procesos se puede hacer. Es saber sacarle proceso usando componentes hipotéticos y demás. Inclusive he visto en un artículo de producción de biodiesel, pero era un artículo así publicado, un artículo científico. Lo que había visto era que era producción en Hysis, era de biodiesel y al mismo tiempo era con biodiesel a partir de bioetanol y glicerina más, ¿no? Entonces igual había componentes hipotéticos y demás, entonces eso es bastante útil, ¿sí? Es bastante útil el de crear componentes. Sí, aquí digamos es un ejemplo que les quería mostrar, no solo decirles, ¿vale? Esto lo voy a cerrar. Le podemos dar un vistazo, obviamente no está de más dar un vistazo, pero ya después, ¿no? Aquí tenemos destiladores y demás, inclusive lo podemos hacer, ¿sí? Obviamente como hay tantos procesos, por ejemplo aquí digamos una carpeta que tengo con varios procesos que hemos hecho, quizás
hacerlos todos, hacer varias clases, ¿no? Entonces estaba pensando, digamos, de algunos enviarles videos, cómo sería el proceso, así como casos de estudio, así para poder analizarlos de buena forma. ¿Sí? Entonces, aquí un uso de lo que son los componentes hipotéticos. Lo voy a cerrar esto. Hasta ahí, no sé si estamos bien. Si hay alguna pregunta o no. Si es que no hay ninguna pregunta, continuamos nomás. Si es que hay alguna pregunta, pregunten. Ingeniero, para seleccionar varios componentes, es presionando la tecla Control, ¿verdad? Para seleccionar los componentes con la tecla Control y lo seleccionas y lo puedes añadir. Entonces, si no hay ninguna pregunta, algunos atajos también vamos a ver un poquito más adelante algunos atajos igual para otras situaciones, ¿no? Pero continuamos. Esta parte de los componentes hipotéticos ya hemos visto, ¿no? Lo que les ha dicho Binance. Otro caso también que hemos usado ha sido lo que les había comentado en la anterior clase. ¿Qué es? Sí, pregunta nomás, no hay problema en interrumpir. Solamente, digamos, pregunta nomás. Una vez lo usamos en un proceso de lácteos, lo que les había comentado, ¿no? Era de forma experimental, tenía su punto de ebullición, su densidad y demás. Entonces, con eso hemos podido simular un sistema de bombeo y un sistema de, digo, un intercambiador de placas. Entonces, tranquilamente se puede hacer eso. Eso era, digamos, eso era, si no me recuerdo, era para una tesis. Ahora, hemos visto cómo podemos crear. Para crear, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que poner dos de estas propiedades. ¿Sí? Y yo pongo, por ejemplo, el punto de ebullición y pongo el peso molecular. Va a ser suficiente para estimar las demás propiedades. Fíjense, todo se estima. ¿Sí? Pero esta estimación quizás es suficiente, pero no sea la más exacta. ¿Ya? ¿Cuál sería la más exacta? Obviamente, realizar el punto de ebullición, el peso molecular, ya. Si no tenemos el peso molecular, la densidad del líquido, a ver, 980, por ejemplo. Estimamos, ¿no? Igual tenemos todas las propiedades. Propiedades, propiedades, se ha llenado todo, ¿no? Tenemos todo. Y para casos como los que habíamos visto ahorita, quizás sea suficiente. Pero digamos que tenemos un componente el cual podemos construir su estructura. Si tenemos un componente el cual podemos construir su estructura, es mejor hacer eso. ¿A qué me refiero? Aquí hay algo que dice Unified Structure. Y tenemos el constructor de estructuras. Entonces, si yo voy aquí al constructor de estructuras, veo aquí todos los grupos UniFact. Bueno, una gran cantidad de grupos UniFact. Y lo que voy a hacer es ir añadiendo uno por uno. ¿Sí? Y aquí hay ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero crear un benceno, digamos, tengo aquí el ACH, ¿no? El CH en aromático. Un ejemplo de este es el benceno. Entonces, si yo tengo la estructura del compuesto que quiero, si yo tengo la estructura del compuesto, lo puedo introducir dentro del simulador, uno por uno. ¿Sí? Esa es una de las mejores formas. Vamos a ver, vamos a hacer una comparación antes de pasar al siguiente punto. Yo sé que esta parte es un poco teórica y un poco morosa, pero a veces es bueno verlo esto también. Aquí tengo el benceno. Y voy a crear aquí otro. Este lo voy a llamar benceno crear. Y lo que voy a hacer es, voy a poner el constructor de estructura
y voy a crear el benceno. Voy a poner, por ejemplo, ACH y voy a poner añadir grupo. El grupo 10 que es ACH, ¿y cuántos tiene? El benceno tiene 6 de estos. Con eso ya está creado. ¿Sí? Y sigue vacío, pero como ya he creado la estructura, voy a poner estimar propiedades desconocidas. Y no necesito llenar nada más. ¿Sí? Esta debería ser la mejor aproximación. ¿Sí? Debería ser la mejor aproximación. Es verdad que no va a ser exacto. Eso es verdad. Pero es la mejor aproximación que se tiene. 80, 85, 882, 720, 286, 296, fíjense. Sí es verdad que hay variaciones. Pero si pueden hacerlo de esta forma, mucho mejor. ¿Vale? Mucho mejor. Mucho mejor. Claro, podríamos haber también dicho lo que hemos hecho anteriormente. Del benceno creado, poner solamente que su punto de ebullición y su peso molecular y nos iba a dar otros resultados, ¿no? Vamos a ver, su punto de ebullición es 85. A ver, vamos a ver aquí, ¿cuál es su punto de ebullición? 80. Y su peso es 78. Voy a crear uno nuevo. Este voy a poner benceno. Y vamos a poner, ¿no? Su punto de ebullición 80. Y su peso molecular 78. Suficiente para poder estimar propiedades. ¿Sí? Y obviamente no nos va a dar los mismos resultados. Fíjense. No nos va a dar los mismos resultados. Ya ustedes se pueden tomar el tiempo si quieren de comparar uno con otro. ¿Sí? De comparar uno con otro. Es decir, comparar el que es de la lista de componentes, el que es del banco de datos, con el que es creado solamente con la temperatura y el punto de ebullición. Digo, del punto de ebullición y el peso molecular, o del que es creado con la estructura de NIFAC. Podríamos ver cuál se acerca más, cuál tiene menos error en algunas propiedades. Y obviamente, si aquí yo tengo alguna propiedad más, ¿no? Este es el que ha creado con la estructura de NIFAC. Si aquí tiene alguna propiedad más, yo puedo cambiarlo. Por ejemplo, yo sé cuál es su temperatura crítica, entonces yo lo cambio. Y vuelvo a poner estimar propiedades, ¿no? Entonces, algunas cosas van a ir cambiando así. Mientras más datos le ponga, va a ser más próximo al que tengamos en el banco de datos. Desde mi punto de vista, este es mucho mejor si tenemos, si podemos tener el componente, su estructura, es mejor hacerlo de aquí. Si ya son casos especiales donde se tiene que crear un componente, una mezcla de componentes, como habíamos visto de las vinasas, o un componente, bueno, sí, básicamente una mezcla como la leche y así. En esos casos ya no hay otra forma que poner el peso, el punto de ebullición y la densidad en ese caso, ¿no? Entonces, esto es bastante útil. ¿Vale? Lo voy a cerrar. Estos y lo voy a remover. Era necesario ver esos ejemplos para verlo más detallado porque va a haber puntos donde vamos a usar componentes hipotéticos para hacer algunos procesos. O algunos casos de estudio, mejor dicho. Ahora, quiero terminar lo de los componentes hipotéticos y podemos tomar un descanso de 5 minutos si gustan. Si no, pasamos corrido. Ya, no hay problema. Pero tenemos que hacer componentes, paquete de fluidos tenemos que ver y empezar a ver un poco de lo que es ya la simulación. ¿Sí? Así que estaba pensando. Ya, está bien. Vamos a terminar de ver los sólidos, ¿sí? Los sólidos terminaremos y vamos al receso, ¿sí? Porque yo sé que también es pesado pasar 2 horas seguido y es virtual. Y cuando es virtual también es un poco más pesado, ¿no? Estar frente a la computadora. Entonces, esto más lo veremos que van a ver que no es mucho, ¿sí? Cuando yo trabajo con un sólido, del sólido solamente, ¿qué voy a hacer? Introducir el peso molecular y la densidad. Nada más. No, nada más. Por ejemplo, un peso molecular de, qué sé yo, 500,
y una densidad de, como es un sólido, 1600. Creo que su peso a lo mejor es muy alto. Bueno, ahí así. Fíjense, de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Diámetro de la parte de la partícula, esfericidad, área específica, metro cuadrado sobre metro sobre volumen. Fíjense, tengo un análisis: carbono, hidrógeno, nitrógeno, sulfuro, cloro. ¿Qué más tengo aquí? Para estimar lo que es el CP y el calor de combustión igual. Y aquí también, lo mismo, algunas propiedades. Y van a ver lo siguiente. Ahorita, lo único que necesitaba introducir era esto. Lo demás se va a hacer 1. Esto se va a hacer 0, ¿no? Todo se va a hacer 1. Si voy aquí, esto va a estar vacío. Si voy a la parte del CP, por ejemplo, el calor específico, ¿no? El CP. Fíjense, aquí tengo la ecuación del CP. No sé si se puede ver bien, creo que esto no se puede ver de todo bien. Ahí está. Aquí tengo, ¿no? El CP A más BT más E por T al cuadrado, D por T cubo, E por T a la cuarta. Y fíjense qué es lo que ha hecho el programa. Lo que ha puesto es 4.18, 16. ¿Qué ha puesto técnicamente? Ha puesto el CP igual a 1 kilocaloría kilogramo, grados centígrados, ¿no? O 4,18 en kilojoule kilogramo. Si nosotros ya tenemos más datos, claro, lo que hacemos es poner más datos, ¿no? Claro. Pero si se dan cuenta, para crear un componente sólido, no necesito mucho, ¿ya? Ya otros simuladores trabajan con otra distribución de la partícula, es mucho más completo, por así decirlo, pero en nuestro caso no es necesario tanto, ¿vale? Así, con eso es suficiente para añadirlo. Suficiente para añadirlo. No necesito nada más. En este caso, por ejemplo, esto que hemos usado, bueno, esto que he usado ha sido, en varios casos lo he usado solamente para representar sistemas, por ejemplo, un sistema de control de contaminación de aire donde había sólidos, un diseño de un filtro, bueno, una simulación de un filtro de aceite. Entonces, en ese punto, digamos, introducir los sólidos como si fuera parte de la materia orgánica del extracto, ¿no? O en este caso que habíamos visto anteriormente, donde la materia orgánica está creada como sólido. Así que se puede representar de varias formas, claro. Ya va a depender de cómo nosotros lo podamos usar. Esta fase sólida, ¿no? Y vamos a ver la lista de componentes. Vinasas y materia orgánica. Fíjense, este está creado como un sólido. En este caso, obviamente, en este caso, este peso molecular ya, como representaba solamente la materia orgánica, el peso molecular se ha puesto de una forma un poco arbitraria, por así decirlo. Lo que más importaba era la densidad. Y fíjense, no se ha puesto nada más. ¿Por qué? Porque en el sistema lo que importaba de esta parte de la materia orgánica es que del fermentador se vaya como lodos en la parte de abajo, ¿no? Para nada más, no se ha hecho nada más con los sólidos. Este no es el simulador que podemos poner molinos, podemos poner secadores, lavadores de sólidos y demás. No es en este, es en el otro. Pero han visto que se ha creado el componente y suficiente como para poder simular el fermentador con su salida de líquido y su salida de lodos. Entonces, solamente es cuestión de sacarle el provecho al máximo. ¿Vale? Un buen ejemplo que podríamos encontrar ahí. Entonces, con eso es todo lo que son componentes. Componentes puros, componentes hipotéticos y las formas de crearlos, y componentes hipotéticos sólidos. Si aquí por equivocación crean otro grupo, no importa. No importa. ¿Sí? Al final, si lo introducen, no va a pasar nada.
no va a pasar nada, ¿vale? Entonces, vamos a tomar un pequeño receso, quizás de 10 minutos, no sé si les parece. O 10 minutos podemos tomar en cuenta un receso y después continuamos hasta terminar, ¿está bien? Ya. Entonces, 10 minutos. Voy a poner pausa de grabación. Gracias por hacerme acordar. Entonces, como decía, ¿no? Más que el simulador ser algo que nos va a facilitar las cosas, es una herramienta. No tiene que ser algo que va a solucionar todo. No tiene que ser algo que solucione todo. Nos tiene que ayudar a nosotros a solucionar. ¿Sí? Sí, es verdad que nos va a facilitar mucho en muchos cálculos y demás, pero si no lo sé usar de forma correcta, ahí estamos en un punto donde el programa solamente es un programa, ¿no? Y deja de ser una herramienta y solo se convierte en un programa. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una parte que es bastante decisiva, el paquete de fluidos, ¿no? El paquete de fluidos, para una demostración de qué tan importante es, voy a borrar este. Ya. Ah, voy a ir a la diapositiva que estábamos. Componentes hipotéticos, lo vamos a pintar como si ya estuviera. Ya está. Paquete de fluidos. Para este voy a añadir el etanol y el agua ya. Este es un ejemplo bastante bueno desde mi punto de vista. El etanol y el agua. ¿Sí? El paquete de fluidos, ¿a qué se refiere? Básicamente es el método de predicción de propiedades, de funcionamiento del proceso. Un equilibrio vapor-líquido va a depender del paquete de fluidos. ¿Sí? Es un método de predicción. Un modelo termodinámico, básicamente estamos hablando de paquete de fluidos cuando estamos hablando de modelos termodinámicos. ¿Sí? Y seleccionar el paquete de fluidos es bastante importante. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque un paquete de fluidos mal seleccionado nos va a dar malos resultados. ¿Sí? Por eso introducir estos dos componentes, que es un ejemplo muy bueno para ver eso. ¿Ya? Ahora, para añadir algo que me había olvidado hace ratos. Van a ver lo siguiente. Voy a añadir esto como Aspen Properties. ¿Sí? Una lista de componentes diferente. Su forma de buscar los componentes es de forma diferente. ¿No? Aquí busco, por ejemplo, water, creo que está como. Es diferente su interfaz, ¿sí? Básicamente, esto es como trabaja el Aspen Plus. Y también, fíjense, tarda mucho más que el otro, básicamente en un ratito ya lo está encontrando. Y si no lo encuentro, sale vacío, ¿no? Pero han visto aquí. Es una lista de componentes diferente. ¿Sí? Una lista de componentes diferente donde yo puedo introducir varios bancos de datos para estos componentes. ¿Vale? Esto muy recomendado, sí, para algunos tipos de sistemas. Quizás solamente utilizamos en un caso nomás, ¿ya? Pero va a ser al final. Por eso, digamos, no lo quería tocar mucho, pero esto para que ustedes vean, ¿sí? Aquí tengo la lista de componentes de Aspen. Su forma de buscar es diferente. Lo voy a borrar esto. Vamos a con el de HiSys nomás. Y fíjense, aquí dice HiSys, Aspen y ComTermo. ComTermo básicamente va a ser una versión, una, ¿cómo decirlo? A ver, se me ha ido la palabra. Vamos a personalizar nosotros con qué modelo va a trabajar en fase vapor y fase líquida. ¿Sí? Aquí tengo la lista de paquetes de fluidos de HiSys, aquí la lista de paquetes de fluidos de Aspen.
Básicamente porque hay dos, Aspen y Hisis eran dos compañías diferentes y cuando han llegado a ser una sola, por así decirlo, se han quedado con los dos simuladores, en otras palabras, y por eso, digamos, tenemos dos bancos de datos, ¿sí? Ese es un resumen corto, un poquito vago de lo que es, digamos, pero sí, ese sería como una forma de explicar por qué tenemos dos bancos de datos, ¿sí? Aspen y Hisis. En sí, Hisis al principio era separado, digamos, de lo que es AspenTech. Pero lo que vamos, si yo tengo aquí una lista de componentes que es de Hisis, mi paquete de fríos tiene que ser de Hisis. Si pongo uno de Aspen, automáticamente aquí se va a crear una lista de componentes de Aspen. O sea, tiene que ir uno con el otro, no puede ser de diferentes. ¿Sí? Ahora, el COMTermo. Ay, ¿qué pasó? Justo lo que no quería, pero ya creo que no, sin querer lo he seleccionado. Ah, lo que le estaba diciendo, ¿no? Fíjense, Aspen Properties y Aspen Properties. Automáticamente se crea una lista de componentes. Ya está. Ahora sí. Un error por haberlo seleccionado. Pero aquí vamos. Tenemos modelos termodinámicos para poder trabajar, ¿sí? Es bien importante saber, o mejor dicho, es bien importante seleccionar el más adecuado. Y yo les recomiendo algo. Si yo, digamos, voy a seleccionar, o si yo tengo un proceso, si quiero simular algo, primero lo que yo recomendaría para el paquete de fluidos. Yo recomendaría que enlisten todos los componentes que van a usar. ¿Sí? Lista de componentes. Por eso principalmente, ¿no? Vean las presiones de trabajo. Presiones de trabajo. ¿Sí? Las temperaturas, sí, también, digamos, en algunos casos, algunos paquetes de fluidos recomendables para altas temperaturas y demás, pero desde mi punto de vista, lo más importante es los componentes y las presiones de trabajo. Ya. Ahora vamos a ver la ayuda que nos da el programa. El programa nos da el asistente de método como ayuda. ¿Vale? Nos da el asistente de método como ayuda. ¿Y a qué nos referimos con eso? Voy a hacer clic aquí. Y me dice aquí: asistente para selección de paquete de fluidos. Este es un algoritmo así. Bueno, está en base a un árbol de decisiones, ¿sí? En sí está en base a este artículo científico. Este artículo que es que está realizado por uno de los ingenieros de Aspen Technology y que dice Don't gamble with physical properties for simulations, ¿no? No juegues con las propiedades físicas para simulación. En este artículo, ¿ya? Te dice por qué es la importancia del paquete de fluidos, el modelo que voy a usar, el método de producción que voy a usar, ¿no? Seleccionar el método apropiado de propiedades físicas para las propiedades físicas. Aquí tenemos modelos termodinámicos disponibles en el simulador. Y básicamente, esto de aquí nos ayuda, bueno, este esquema nos ayuda a tomar decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo, voy a ver mi lista de componentes. Polar, todos no polares. Electrolito. Real, pseudo real. Y fíjense, aquí voy seleccionando o me vas recomendando paquetes de fluidos. Ben Robinson, Lee Kessler, Charles Seidel, Grayson, Branca. Y aquí, por ejemplo, dice cuando son electrolíticos y tenemos componentes polares. Cuando son electrolíticos y tenemos componentes polares, ya podemos seleccionar diferentes, ¿no? NRTL, Uniquac, Wilson, Unifac, Penn Robinson, PRSK, ¿sí? No, pero PSRK, que es una extensión del Penn Robinson. No, es de SAU, Rife, tiene un nombrecito raro. Ah, me olvidó. El PRSB es la extensión del Penn Robinson. PRSB.
Vamos a ver aquí. Para explicar de mejor forma, lo que vamos a ir es el asistente de método. Y, por ejemplo, tengo aquí la lista de componentes. Digo, perdón, tengo aquí cómo voy a trabajar. ¿Puedo trabajar según los tipos de componentes o según el tipo de proceso? Voy a ver, por ejemplo, un tipo de proceso. Voy a ver qué tipo de proceso es un proceso químico. ¿Y qué me dice? Para presiones menores a 10 bares y con coeficientes de actividad basados en el paquete de fluidos, tenemos aquí, ¿no? NDTL, General NDTL, Margules, Uniquac, Wilson. Para presiones mayores a 10 bares y usando ecuaciones de estado, el método de ecuaciones de estado, tengo aquí varios. Y Kessler, Penn Robinson, PDCB, que les decía, el SRK y sus modificaciones. ¿Vale? Entonces, este asistente de método es bastante bueno con lo que corresponde a ayudarme a seleccionar el paquete de fluidos, ¿no? Un sistema químico, aquí me pregunta, ¿presiones mayores a 10 bares? Sí, por ejemplo. Y me dice, ¿no? Y me da los recomendados. Ahora, aquí va la cuestión. Y esta es una parte bien importante de entender. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Aquí está. ¿Sí? En este caso, tenemos, bueno, he visto en un libro, no recuerdo el título. Ahorita era para las simulaciones. No me acuerdo el título, creo que era Modelación y simulación de procesos químicos. Está en los libros que les he pasado, si no me equivoco. Pero en este libro, lo que hacía era dividir los paquetes de fluidos en, o mejor dicho, los modelos de termodinámicos, los repartía, los dividía en tipos. Y eso, o sea, sí es verdad, digamos que en varios artículos y demás, está dividido en dos: ecuaciones de estado y modelos basados en los coeficientes de actividad. Los demás eran combinados. ¿Sí? Varios artículos dividen básicamente los modelos termodinámicos principalmente en estos dos. ¿Sí? Estos combinados básicamente son combinados de la ecuación de estado y los modelos basados en coeficientes de actividad. ¿Y las correlaciones qué son? Básicamente son correlaciones especiales para casos puntuales. Para electrolitos, polímeros, correlaciones para aminas y demás. ¿Sí? Entonces, el mismo programa nos ayuda a seleccionar el paquete de fluidos con el asistente de método. Pero si ustedes, digamos, están ahí un poco en duda de si el programa te va a seleccionar un buen paquete de fluidos, porque aquí me voy, fíjense aquí, voy aquí, sistema químico. Tengo varios, ¿no? Tengo varios. O sea, tendría que hacer la prueba con cada uno de estos para ver cuál funciona. Ustedes principalmente pueden basarse en qué. Si hay compuestos altamente polares o hay compuestos no polares. Según eso, pueden dividir todos los modelos termodinámicos en ecuaciones de estado o modelos basados en los coeficientes de actividad. Generalmente para los compuestos, si hay compuestos polares o una gran cantidad de compuestos polares, se usa modelos basados en los coeficientes de actividad, como ser Wilson, NDTL, general extendido, el NDTL extendido, el general NDTL, que significa no random two liquids, que básicamente es un modelo termodinámico, ¿sí? Que es, como decir, una extensión a base del Wilson, del modelo termodinámico del Wilson, ¿sí? Si es que estamos hablando, si es que tienen una gran cantidad de componentes polares. Ahora, sí, básicamente estamos hablando de hidrocarburos y demás, sin componentes polares, pueden usar directamente ecuaciones de estado. ¿A qué me refiero? Penn Robinson, Chao Seider, ¿sí? Básicamente aquí estoy dividiendo ya, ¿sí? Claro, eso lo estoy haciendo de forma teórica. Por ejemplo, aquí yo tengo esto. Tengo etileno, agua y etanol. Van a ver lo siguiente. Si yo pongo Penn Robinson, me va a salir error.
¿Por qué? Porque ya tengo aquí un componente que es el etanol que no involucra, o sea, no debería trabajar con pentrols. El mismo programa me recomienda que no trabaje con eso. Ahora, si ustedes, digamos, están en duda de la teoría que estamos trabajando, ¿ya? De trabajar hidrocarburos generalmente con ecuaciones de estado y componentes polares con modelos basados en los coeficientes de actividad, pueden revisar cada propiedad de cada componente, de cada paquete de fluido, ¿sí? En el index, por ejemplo, yo tengo para cada paquete de fluido, ¿qué casos son los más ideales? ¿Sí? El Chaucer, por ejemplo, es muy bueno para pseudocomponentes. Chaucer, el método para hidrocarburos pesados, donde la presión es menor a 2.342 kilopascales, ¿no? Chaucer, el paquete de fluidos es usado para sistemas de corrientes de tres fases, ¿no? Fíjense, aquí básicamente me da todas las propiedades, bueno, todos los casos en los cuales son buenos usar este paquete de fluidos. ¿Vale? Y no solamente hay de esto. Tenemos el Penn Robinson, del NDTL, del Antoine, también tenemos aquí. Por eso, digamos, yo lo que les había dicho anteriormente para elegir el modelo termodinámico correcto, traten de fijarse siempre en las presiones y en los componentes que están trabajando. ¿Sí? Siempre. Por ejemplo, este Antoine, bueno, para trabajar a bajas presiones. ¿Dónde estás? ¿No? Presiones menores a 700 kilopascales. Y tenemos aquí la ecuación. Entonces, este modelo termodinámico que vamos a trabajar, ya tenemos que seleccionar según el paquete de fluidos. Y van a ver un claro ejemplo de por qué es bueno seleccionar el paquete de fluidos adecuado. ¿Ya? Voy a seleccionar, por ejemplo, este PRCB. Es una extensión del Penn Robinson. ¿Ya? El Penn Robinson hemos visto, ¿no? Esta parte van a ver, es bien interesante. El Penn Robinson no me ha permitido trabajar con etanol. El PRCB es una extensión de el PRCB es una extensión del Penn Robinson que me permite trabajar con algunos componentes polares, ¿no? Y en este caso, digamos, el PRCB me permite trabajar con el etanol, ¿sí? Pero vamos a ver algo interesante. Voy a ir a la simulación, ¿ya? Esto, por si acaso, lo que vamos a hacer ahorita solamente es para demostrar. Después lo vamos a volver a hacer. Voy a ir a External Models y este me ayuda a ver los gráficos binarios, ¿sí? Esta unidad operacional. Voy a poner etanol, agua, voy a poner una presión de un bar, de una atmósfera, por ejemplo. Y voy a poner plot. Fíjense, tengo aquí el gráfico binario del etanol y el agua. Y hay algo que está mal en este gráfico. No tenemos un azótropo. ¿No? No tenemos un azótropo. Ahora, ustedes pueden decir, ah, pero se aproximan bastante. El programa lo puede estar representando así. Ya es un argumento. Pero voy a hacer lo mismo con otro paquete de fluidos. Ahorita sale el PRCB. Voy a hacer lo mismo con el NDTL. Creo que con el general o extendido quizás sea mejor. NDTL también. Voy a poner esto. En general, estoy usando un paquete de fluidos basado en el coeficiente de actividad que se usa para componentes polares. Voy a hacer lo mismo: etanol, agua, una atmósfera. Y fíjense, ¿qué tengo aquí? Tengo mi punto azeótropo, ¿no? Nosotros sabemos que el agua y el etanol forman un azótropo. Y justamente ese lo puedo apreciar, ¿dónde? Aquí. ¿No? Lo puedo apreciar con un paquete de fluidos y con el otro no. Por eso es tan importante seleccionar bien. ¿Por qué? Porque puede que si yo seleccione el anterior y haga un sistema de destilación,
me salgan resultados que no son correctos. Mientras que selecciono un paquete basado en los coeficientes de actividad, que es el caso correcto que debería usar para un sistema que contiene etanol, un alcohol, por ejemplo, ya ahí voy a ver si realmente mi predicción es la más adecuada, ¿no? Por eso, digamos, este es un buen ejemplo para ver. Un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque en aquí se puede apreciar el azótropo y en el otro caso no se podía apreciar, ¿no? No se podía apreciar. Y eso, ¿cuánto problema nos daría en un proceso? Obviamente, ahorita, por ejemplo, yo sé que el etanol y el agua forman un azótropo. Pero si fuera otro proceso y quizás no podría determinar si o no podría saber si forman un azótropo, ¿qué es lo que haría, no? Entonces, ahí, digamos, nosotros tenemos que saber seleccionar el más adecuado, ¿no? Ahorita nos hemos podido dar cuenta porque sabemos que este está mal. No sabemos que este está mal. Claro, por teoría sabemos que este está mal, entonces el paquete seleccionado no es bueno. Pero si no pudiera encontrar la teoría, saber que forma o no un azótropo, ahí estamos un poquito complicados. ¿Ya? Este es un buen ejemplo y quería hacerlo para que ustedes vean qué tanto influye. Influyen sistemas de equilibrio vapor-líquido, sistemas de equilibrio líquido-líquido, ¿sí? En sistemas de, en reacciones químicas, no, si es que no son de equilibrio, o sea, de que tienen un equilibrio de fases al mismo tiempo. Vamos a ver más adelante lo que son destilaciones reactivas, absorción reactiva y demás, ¿sí? Pero eso es bien importante, ¿ya? Ahora, hemos visto las ecuaciones de estado, Penn-Robinson, PLSR, Chomsky, todos esos demás, y los modelos basados en coeficientes de actividad, como ser Wilson, NRTL, ¿sí? Las correlaciones, ¿cuáles serían? Por ejemplo, aquí tengo ácido-gas, a solventes. Son correlaciones principalmente para sistemas de solventes y aquí te dice para qué componentes son ideales, ¿ya? Es seguro que me va a salir error uno de estos. Porque te dice, por ejemplo, fíjense, componentes requeridos, CO2, sulfuro de hidrógeno, agua y solventes soportados. Yo no tengo ninguno de esos, así que obviamente no va a trabajar bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo para absorción, digo, para trabajo con aminas. Metilamina, dietilamina, ¿no? Y otro igual para solventes. Estamos hablando de correlaciones. Y fíjense, este es mucho más interesante porque me da las mezclas soportadas de aminas. ¿Ya? Una vez, por ejemplo, teníamos que simular un sistema de absorción con CO2 y el solvente. O no, un sistema de absorción de CO2 y el solvente era una mezcla de aminas. Y teníamos que usar el paquete de fluidos, pero solo podíamos usar la mezcla de aminas que soportaba. Si usábamos otras aminas, el paquete de fluidos te decía o te mandaba un anuncio, no se soporta esta amina, desea cambiar el componente, te dice, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones ya son más específicas, ¿sí? No son tanto como la ecuación de estado, las ecuaciones de estado o los modelos basados en los coeficientes. Son para casos bien específicos, ¿vale? Ya si hablamos de otros simuladores que tienen para polímeros, que tienen para sólidos y demás, estamos hablando de lo que son correlaciones, ¿no? Correlaciones. ¿Sí? Entonces es bastante importante seleccionar un buen paquete de fluidos. Bastante importante. Yo ahorita, como tengo el NRTL, digo, como tengo etanol y el agua, lo que podría hacer es lo siguiente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos agua, etanol, y yo sé que esto lo voy a usar con un paquete de fluidos, pero otra parte del proceso lo voy a usar con otro paquete de fluidos.
Entonces, lo que puede hacer es crear dos paquetes de fluidos y adjuntarlos a la misma lista de componentes. ¿Y para qué me va a servir eso? Si yo tengo un proceso, en una parte del proceso lo voy a hacer con un paquete de fluidos y en otra parte del proceso lo voy a hacer con otro paquete de fluidos. Se puede hacer eso y vamos a hacer ese tipo de casos. Hay una herramienta que te permite cambiar de paquete de fluidos, hacer una transición. ¿Sí? Así que, por ejemplo, si digamos ustedes tienen aquí varios componentes y saben que para unos es mejor uno y para otros es mejor otro, lo que podemos hacer tranquilamente es a poner varios paquetes de fluidos y ¿qué hacer? Ir en el proceso cambiándolos. Así para ir o así para estar lo más aproximados a los datos más correctos. ¿Vale? Eso vamos a ir haciéndolo ya después cuando vemos el proceso, cuando vemos más que todo sobre las herramientas. ¿Sí? Obviamente aquí, digamos, hay mucha teoría que se puede avanzar sobre los modelos termodinámicos. Yo solamente les he dado un pantallazo cual poder seleccionar. Yo los que más uso y los que les recomiendo que ustedes pueden ver son PSB, Penn Robinson, Charles Hayter, Antoine Wilson, Bonnycrack y NRTEL. Los he dividido en dos. Unos que son ecuaciones de estado y otros que son modelos basados en los coeficientes de actividad. Yo os recomiendo, bueno, son los que más uso. Ahora es verdad que puede que no me dé un resultado bueno, entonces ya, ahí voy a analizar más a profundidad por qué está fallando. Por ejemplo, me acuerdo, creo que tengo por aquí, de ácido clorhídrico, creo que estaba por aquí. Había un paquete, un proceso de ácido clorhídrico que no funcionaba con Wilson, pero funcionaba con Antoine a las condiciones de teóricas. Entonces, ahí había que ver. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones hay que ver. Con eso, a medida que sigamos avanzando, vamos a ver más cosas de los paquetes de fluidos, de los modelos termodinámicos. No quiero extenderme toda la clase en esto. No sé si tienen alguna duda. Esta es una parte bastante fuerte y bastante teórica, si se han dado cuenta. Es bastante teórica y hasta a veces más que todo la experiencia es lo que te hace dar cuenta, digamos. Yo, por ejemplo, cuando he iniciado en ejercicios, el que más usaba era Penn Robinson, digamos. O si no es el PSB, porque, o sea, digamos, cuando yo la había empezado a usar, ya decía, ya, el Penn Robinson para hidrocarburos, y si no tengo hidrocarburos, el PSB. Pero después ya de ir leyendo, de ir todo estudiando y demás, de ir pasando más cursos y demás, ahí me he dado cuenta que no, hay cosas que hay que ponerle más detalle en cuanto a su análisis para poder dar mejores resultados. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta ahí estamos bien y vamos a pasar a la última parte de la clase, que son generalidades, reacciones, ensayos de petróleo. Bueno, esto es que nos vamos a extender más. Quiero pasar a generalidades porque reacciones lo vamos a ver cuando estemos viendo reactores. Inclusive en la próxima clase ya vamos a ir viendo. Ensayos de petróleo, cuando veamos lo que es ensayos de petróleo, el oil manager también. ¿Sí? Pero no sé si estamos de acuerdo hasta ahí todos. Si hay alguna pregunta, pregunten. Si no, seguimos nomás. Ya saben que el programa ayuda bastante con su index para cada paquete de fluidos. Así que ya hemos visto tres cosas. Componentes, hipotéticos, paquete de fluidos. No estoy pasando nada por alto. He visto todo a detalle. Ah, esto me estoy olvidando. El Aspen Properties abriría para mostrarles cómo se selecciona. Que tiene más todavía. Este Comtermo. Que también no puede que lleguen a usar. En el caso del curso, más vamos a usar los paquetes de productos que están de Hisis. El Comtermo, si se dan cuenta, es una personalización que puedo hacer yo, por ejemplo, ¿no? En vapor, en fase, voy en frigor.
el modelo de vapor, el modelo para la fase de vapor, perdón, selecciona uno. Para la fase líquida, selecciona otro. Y aquí puedo ir personalizando, ¿no? Por ejemplo, para la entalpía, en lugar de usar Penn-Robinson el modelo, uso Lee Kessler. Densidad molar, en lugar de usar Penn-Robinson, uso Rankine. Entonces aquí puedo ir personalizando varias cosas. Sí, digamos, este paquete, o sea, usar este tipo de combinación involucra un estudio más profundo, ¿no? Claro, si ustedes tienen un proceso donde es recomendado para fase vapor usar tal modelo termodinámico y para fase líquida usar tal, ya ahí estamos trabajando de una forma más rápida, ¿no? Solamente selecciono el paquete de fluidos y digo en fase vapor cuál voy a trabajar y en fase líquido cuál voy a trabajar. Y nada más. Ese es ComTermo. Y Adjustment Properties. Fíjense. Tiene para electrolitos, para sales, para sólidos. Bastante bueno. Pero el problema de este es que usar Aspen en HYSYS traba el programa. Y bastante, bastante, bastante. Es decir, si ahorita pongo, digamos, uno de sólidos y empiezo a trabajar sólidos, me va a salir errores en el programa. Y no es que me va a salir mal los datos, sino que voy a empezar a cortarse el programa y demás. ¿Sí? Pero esto es para que le den un pantallazo. Para darles un pantallazo de cómo trabaja este otro paquete, este otro modelo de paquetes de fluidos. ¿Sí? Si es que tienen alguna curiosidad de eso, me dicen nomás. Sí, las veces que yo lo he usado me ha traído problemas. Yo lo quería usar para cristalizadores y demás, pero no me ha funcionado bien, no les voy a mentir. Me ha funcionado muy mal. Entonces, para eso, por usar lo de HYSYS nomás, digamos. Ya está. Algo que tenemos que hacer antes de introducir e ir a la simulación, después de la selección del paquete de fluidos, aquí tenemos coeficientes binarios, ¿no? En muchos casos no se llenan los coeficientes binarios, es decir, aquí salen en blanco varios espacios, no solamente los del medio de la matriz. En esos casos, digamos, tenemos que poner que el programa estime los coeficientes binarios. ¿Sí? Eso ya es un poquito más. Se han dado cuenta que esa parte es un poquito más detallada, por así decirlo. Fíjense aquí, por ejemplo, he seleccionado el NDTL y no hay unos coeficientes binarios que están en blanco. Digo, perdón, este y este. Entonces podemos decirle al programa que estime los coeficientes binarios desconocidos. Y eso hace. Y recién yo voy a la simulación. En muchos casos el programa te dice los coeficientes binarios desconocidos se van a ir a cero en la matriz. ¿Sí? Pero generalmente es bueno fijarse después de que seleccionamos el paquete de fluidos si tenemos esto de los coeficientes binarios llenado, ¿no? Obviamente, esto en una ecuación de estado, han visto que solo ha ocurrido cuando le he puesto el paquete de fluidos en RTL, ¿no? Solo cuando le he puesto en RTL he necesitado llenarlo. Cuando le he puesto Penn Robinson, ¿listos? Cuando le he puesto PSB, no era necesario. Fíjense, este está en 0, 0. Entonces, eso ya va a depender de qué paquete de fluidos estén trabajando ustedes. ¿Vale? Yo lo voy a dejar en el que me ha parecido más correcto, que es el NDTL. El extendido. Voy a poner. Y voy a ir a la simulación. ¿Sí? Entonces, para terminar,
para terminar, este micrófono. Ahora sí. Para terminar, toca ver lo que son las generalidades. Unidades, generalidades. Esto vamos a ver ahorita. Ahora, empezamos. Ojo, por si acaso hay cosas que no he visto aquí, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Prefiero entrar directamente aquí porque mañana vamos a entrar directamente aquí. Tengo aquí home. No tengo bastantes opciones. Que básicamente se puede encontrar aquí o se puede encontrar aquí, por ejemplo. ¿No? Son herramientas que me van a ayudar a interpretar mejor la simulación. Y vamos a ir viendo la zona por uno. ¿Vale? Economics, que básicamente es la extensión que me ayuda a calcular o a trabajar la parte económica de lo que es el proceso. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Me va a ayudar a calcular el costo de los equipos y demás. Inclusive de aquí se puede sacar un flujo de caja. Se puede sacar un flujo de caja, el cual es... Está en inglés, es un poquito, o sea, es un poquito diferente a un flujo de caja, digamos, que podríamos estar acostumbrados. Van a verlo cuando estemos en la parte de costos. Y, por ejemplo, aquí veo opciones, ¿no? Fíjense, aquí tengo para calcular los costos de cuánto a cuánto está trabajando la planta hasta 5 años de operación, el tiempo de vida, y con cuántos años está trabajando la planta. 8,766 horas. Digo, perdón, ¿con cuántas horas al año está trabajando? ¿Sí? Está trabajando con 8,766 horas al año. Si hacen un cálculo, esto les sale básicamente 365.25 más o menos días. ¿Y por qué está trabajando de esa forma? ¿Por qué lo calcula 5 años? ¿Ya? Toma en cuenta el año bisiesto más. Ya, eso es un poquito que vamos a ir viendo después en la parte de Economics. En la parte de Dynamics tenemos lo que es el modo dinámico del simulador. ¿No? Ya no trabajar en modo estacionario, sino en modo dinámico, por ejemplo, con un tanque de almacenamiento, cuando se va vaciando, el nivel cómo va influyendo, y para eso tenemos que hacer la simulación y activar el modo dinámico. ¿Ya? No solamente es introducir los controladores, es activar el modo dinámico, el Dynamic Mode. ¿Sí? Esto nos vamos a ver al final. Al final esto sería, es básicamente como un módulo aparte. No vamos a ver el módulo completo, sino vamos a ver cómo trabajar el modo dinámico. Algunas opciones de trabajo, digo, de la planta, de los datos. Podemos enviarlos a Excel y demás en cuanto a todo el proceso, toda la modelación del proceso a Excel. Solo que yo lo he intentado varias veces, por ejemplo, enviarlo a Excel aquí, digamos, y algunas cosas me han dado problemas, es decir, me han salido errores. ¿Ya? Por eso es posiblemente que esto quizás no lo utilicemos mucho, tampoco esto y tampoco el Customize. ¿Sí? Con esto podemos configurar las macros del programa. ¿No? Por ejemplo, aquí yo puedo decir que trabaje con ciertas macros y puedo configurar eso. ¿Sí? Entonces, esto es bastante avanzado ya. Datos de planta, de cohesión oriente y customers son opciones bastante avanzadas que ya involucran el funcionamiento del programa de forma interna. ¿Sí? No estoy hablando de un equipo, estoy hablando de el modelamiento, ¿sí? Obviamente hay algunas opciones de aquí que podemos usar, pero la mayoría de estas involucran un estudio mucho más profundo, ¿sí? En algunos casos, como estamos trabajando también con la versión craqueada, en algunos casos se nos corta también, ¿ya? Por eso también, digamos, yo por ejemplo quería enviar muchos datos a Excel desde esta parte de los datos de la planta y me salía error. ¿Sí? Hay otras formas de enviar Excel también.
aquí desde el modelamiento, digo, desde la parte de model, envío a Excel también. ¿Vale? Pero en esta parte me ha dado muchos problemas. ¿Sí? Si es que tuviéramos una versión más adelantada, bueno, no les voy a mentir, la versión 12 es, en este punto es mucho mejor, tiene menos errores en esta parte, por más que sea craqueado, ya he visto, bueno, en sí no me ha traído muchos problemas cuando he trabajado con la versión 12. Sí, pero estamos ahorita con la versión 10, la versión 11, algunos, quizás la versión 9 también. Entonces, por eso, digamos, estos puntos no los vamos a tocar. Esa de datos de planta y customize. ¿Sí? Quizás algunas opciones lo vamos a ir viendo cuando exportemos más que todos los reportes y demás. Pero más de eso no. Y además el curso involucraría un curso avanzado también. No tanto un curso intermedio, sino es un curso avanzado. En la parte de view, puedo ver, por ejemplo, la paleta de unidades operacionales, donde tengo que la opción de Dynamics y Control, donde puedo poner controladores y demás. Modelos externos, donde, por ejemplo, he puesto la unidad de equilibrio, una unidad de separación, Cave Open. Transferencia de calor, donde tengo intercambiadores de calor, hornos y demás. Manipuladores, donde tengo el ajustador, el operador de reciclo, el spreadsheet, que es casi básicamente una hoja de cálculo dentro del programa. Piping Hydraulics, donde tengo tuberías, ¿sí? Tuberías de gas, digo, suspensos de tuberías, tuberías para gases compresibles. Aspen Hydraulics, que es para crear diagramas internos dentro del programa. Sistemas de cambio de presión, bombas, compresores y válvulas. Reactores, conversión, flujo pistón, tanque agitado, equilibrio. Sí, de esto no vamos a ver todos los reactores, ¿ya? No vamos a ver todos los reactores, ¿por qué? Porque ya, digamos, en un punto de esto, cada reactor sería analizarlo una clase. ¿Sí? Solamente el craqueador catalítico fluidizado sería una clase, digamos. Sí, en nuestro temario está que al final vamos a ver craqueador catalítico fluidizado. Pero no lo vamos a ver toditos estos, ¿ya? Vamos a ver algunos sistemas de refinamiento de petróleo. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que trabajar en un curso enfocado solamente a la industria petrolera y sería más avanzado, ¿sí? Pero si vamos a ver todos estos de aquí arriba, de aquí no vamos a ver todos, ¿vale? Separadores, vamos a ver todos los separadores hasta el fraccionador, hasta la columna de fraccionamiento. Algunos de aquí ya, por ejemplo, lo que son estas columnas de que contienen tres stripper, igual que aquí una columna de crudo con 4 stripper, se puede configurar desde cero. Vamos a hacer una configuración de estas desde cero. Y aquí tenemos unos cuantos de sólidos. Y el cristalizador y el precipitador no funcionan. Ya les adelanto, por más que pongamos un paquete de fluidos electrolíticos, no funciona aquí. Digo, electrolito no funciona. Vale, entonces eso es todo lo que vamos a ir viendo. Si se dan cuenta, es parte de nuestro tema. Uno por uno. Ahora, eso es unas cuantas generalidades. Generalidades que lo he pasado un poquito rápido. Porque eso vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Ya hablando de para iniciar la simulación, ¿qué necesitamos saber? Primeramente, nuestro set de unidades. ¿Qué podemos configurarlo? Elegir el sistema en inglés, sistema internacional, euro. ¿Sí? O podemos ir configurando uno propio. Por ejemplo, aquí yo tengo varios configurados que ha sido según varios proyectos que se ha hecho. Básicamente, cada proyecto que tiene algo cambiado, se crea uno nuevo. ¿No? Fíjense aquí hay, ¿no? New user. Y todos estos son los que tengo creado. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí, voy a añadir una corriente, ¿sí? La corriente azul de materia, la corriente roja de energía, ¿no? Aquí tengo la temperatura en grados centígrados, la presión en kilopascals. Voy a cambiar mi sistema de unidades
Y voy a decir, yo quiero que la presión no sea en kilopascales, yo quiero que sea en atmósferas, entonces voy a ir a mi sistema de unidades y voy a buscar la presión. Entonces voy a poner atmósferas. Y, ok, entonces fíjense, atmósferas. Obviamente si aquí, digamos, yo introduzco 200 kilopascales, lo puedo introducir en 200 kilopascales, ¿no? En kilopascales, mejor dicho. Pero lo que va a hacer es convertirlo a atmósferas. Esto es más que todo por comodidad de trabajo, ¿no? Cada uno va a preferir trabajar de una forma u otra, o preferir, o cada uno prefiere ver, digamos, aquí en las corrientes ciertas unidades, ¿no? Por ejemplo, para intercambios de calor, en lo personal, yo prefiero trabajar el sistema en inglés, para mí, ¿no? O sea, para mí es mejor, digamos, porque esa es la forma que yo me siento más cómodo. Y tengo, bueno, y cuando trabajo bastantes tablas, los trabajo con un sistema en inglés. Entonces, en ese punto, quizás esto lo voy a cambiar para un sistema en inglés, ¿no? Eso ya va a depender de cada uno y de su comodidad. ¿Sí? Pero han visto que se puede configurar todo set de unidades. ¿Vale? Todo set de unidades. Tenemos aquí también la parte de condiciones estándar. Las condiciones estándar que tomo en cuenta, fíjense, son 59 grados Fahrenheit, que son 15 grados centígrados y una atmósfera. ¿Se puede cambiar esto? Se puede cambiar. Si lo cambiamos, digamos, nuestras condiciones estándar a 0 o 25, ¿dónde influye eso? Aquí tenemos, ¿no? Estándar, ideal, flujo volumétrico. Entonces, al cambiarlo eso, ya estaríamos cambiando cierto cálculo. ¿Ya? Ahora lo pueden dejar en 15. Yo lo he dejado en 15 desde que lo usa el programa, digamos. Bueno, desde que lo he vuelto a instalar. Entonces, cada vez que, digamos, si ustedes lo cambian, el problema es que si ustedes lo cambian, puede que otras simulaciones que estén abriendo se cambien un poco. ¿Ya? Y les da ese anuncio siempre. Les dice, si cambia esto, algunos casos de estudio van a cambiar que estén en funcionamiento. Entonces, eso ya va a depender de cada uno. Al igual que se puede cambiar los sistemas de unidades aquí. Fíjense, se puede configurar para la parte de equipamiento. ¿No? Se puede configurar algunos de los parámetros. Igual para los reportes. ¿Sí? Ahorita siento que no nos va a alcanzar el tiempo para terminar esta parte, pero la próxima clase vamos a hacer una simulación ya. ¿Sí? Igual, fíjense aquí, costos por libro. O sea, esta parte ya es para la parte de costo. Lo podemos configurar. Pero en la próxima clase nos toca esto. ¿Ya? La próxima clase, esto lo voy a marcar. Lo he pasado un poquito rápido porque vamos a ir viéndolo. La próxima clase nos toca una simulación abreviada. Una simulación de una forma sencilla, donde vamos a ir viendo corrientes de materia, de energía, vamos a hacer un reporte, vamos a ver algunos gráficos y demás. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para que ustedes ya empiecen a trabajar simulaciones. ¿Sí? En sí, la clase, ¿cómo va a estar configurada? Empezamos a hacer esto y después vamos detallando cómo hacer los equipos de cambio de presión de forma detallada y demás. Por eso aquí dice simulación abreviada. De una forma sencilla. ¿Vale? Entonces, si hay alguna sugerencia con respecto a la clase, sí, técnicamente ha sido la primera clase. ¿No? Entonces, si alguien tiene alguna sugerencia y demás, dice nomás en el grupo o personalmente, digamos, y voy a tomar en cuenta sugerencias para tomarlas para la próxima clase, ¿no? A veces, digamos, me dicen, está avanzando muy rápido, o es que no se entiende cuando habla, o es que necesitamos algo más de tiempo y demás, entonces son cuestiones solamente de escuchar las sugerencias, ¿vale? Entonces ahí quedaríamos por el día de hoy, ¿les parece? Ya, entonces cualquier pregunta, sugerencia, la dicen nomás por el grupo o personal y nos veríamos el día miércoles, ¿vale?
el día miércoles a la misma hora. Y ya vamos a empezar con otras cosas diferentes y vamos a ver más de la simulación y de procesos a medida que sigamos avanzando. ¿Vale? Voy a poner pausa. Bueno, voy a detener la grabación. La grabación